Bueno, ¿qué nos trae de agenda cultural para este fin de semana, Cindy? Doctor Fernando, sí señor, agenda para nuestro fin de semana, el día de hoy que es viernes y abrimos con música, doctor Fernando, clásica. Estamos escuchando La Mar, que es una composición, una obra además para orquesta del compositor francés, y me excusa si lo pronuncio mal, Claude Debussy. Así se llama este compositor. Este Dejémoslo en año, Claude, este 2000, en Claude Debussy. Debussy, bueno, ahí usted ya lo pronunció muchísimo mejor, doctor Fernando. Este año, ese compositor francés cumple 160 años y en Medellín, precisamente la Orquesta Filarmónica de Medellín, pues le rendirá un homenaje a este compositor francés. Este concierto es mañana sábado 20 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Metropolitano de Medellín. Además de La Mar, pues interpretarán otras composiciones de este músico francés, pero aprovecharán, doctor Fernando, la interpretación de La Mar, pues, para concientizar un poco sobre la importancia de cuidar y conservar obviamente los recursos naturales, especialmente el agua, los mares, los océanos. Entonces van a aprovechar que se va a interpretar esta obra para hacer ese llamado de conciencia ambiental. Como les decía, la Orquesta Filarmónica de Medellín, que está de temporada, este es su concierto número 8 en lo que va del año, de su temporada de este año. Y el concierto es mañana, sábado 20 de agosto, 6 de la tarde, Teatro Metropolitano de Medellín. La boletería está disponible a través de la plataforma latiquetera.com o también en las taquillas del teatro. Esto para nuestros oyentes en Medellín. Ahora les voy a contar dos eventos que hay en Bogotá, pero escuchemos música primero. Escuchando a Nidia Góngora, que es la vocalista de una banda caleña que ya tiene bastante trayectoria en Colombia, que se llama La Pacific and Power, que interpreta pues esta música muy actual, pero con mucho ritmo del Pacífico, ¿no? Escuchábamos esa marimba ahí al fondo, que es uno de los instrumentos típicos de la música del Pacífico. Esta banda, la Pacific and Power, se presenta mañana, también sábado 20 de agosto, a las 7:30 de la noche en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. Quien se quiera animar entonces a escuchar este tipo de música de esta banda caleña, puede entonces entrar a la plataforma de tuboleta.com o pueden dirigirse a la taquilla del Teatro Colsubsidio o pueden entrar a la página web del teatro con subsidio y allí también pueden comprar la boletería para este concierto. Todavía quedan disponibles. Además, la boletería está entre 33 mil pesos y 99 mil pesos para que puedan asistir en cinco localidades. Hay allí para todos los bolsillos. Esto mañana sábado y el domingo también en Bogotá. Doctor Fernando, le tengo plan para los niños, plan para toda la familia, y es que en el Teatro Colón de Bogotá se estará presentando el domingo 21 de agosto a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde el estreno de un concierto para niños que se llama El viaje de la Anaconda Dorada. Y esto es una coproducción del Teatro Colón
y un grupo de jazz colombiano, ese es más o menos su género principal, que se llama Suricato, que está, pues es una chica, la vocalista de esta agrupación, que además es bastante nueva, pero bueno, se ha unido al Teatro Colón y han hecho un espectáculo para niños, con música para niños, canciones para niños, donde se hace un recorrido por todas las regiones de Colombia para enseñarle a los niños pues la biodiversidad que hay en el país. Me parece un plano maravilloso. Esto es como, bueno, obviamente es una anaconda dorada que hace un viaje por todo el país y hace paradas por diferentes regiones, como en La Guajira, como Santa Marta, bueno, por todo, por los nevados, por la cordillera, hace allí todo un viaje para enseñarle entonces a los niños la diversidad cultural y silvestre de Colombia. Esto es el domingo 21 de agosto a las 11 de la mañana, la primera función, y a las 3 de la tarde en el Teatro Colón de Bogotá. Denle una mirada a la página web del teatro, teatrocolón.gov.co, porque también hay programación de esta obra durante septiembre. Pero se estrena entonces este fin de semana, boletería también disponible a través de tuboleta.com. Y para cerrar, doctor Fernando, también tenemos agenda para nuestros oyentes de Cali. Escuchemos música. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Para nuestros oyentes que les guste la música popular, estamos escuchando a Pipe Bueno con su canción Si te hubieras ido antes. Es una de sus primeras canciones con las que se hizo famoso. Y este cantante de música popular, doctor Fernando, se estará presentando mañana sábado 20 de agosto en el restaurante Cantina La 15 de Ciudad Jardín en la ciudad de Cali. La boletería está disponible a través de tuboleta.com. Es un espacio, digamos, pequeño, no es un teatro así abierto o de tanto aforo. Por eso, bueno, van a encontrar boletas, diríamos un poquito más costosas, pero están entre los 90.900 pesos y los 227.000 pesos, dependiendo de la distancia, obviamente, al escenario. Entonces, para que también asistan antes de la presentación del artista principal, que es Pipe Bueno, habrá una presentación de mariachi mexicano, también otra banda. Que le dará bueno, un poco de alegría a la gente antes de que venga el invitado principal, que es el artista entonces colombiano de música popular, Pipe Bueno. Esto en Cali. Entonces, ya saben, en Medellín, música clásica con la Orquesta Filarmónica de Medellín. En Bogotá Y tendremos entonces a la Paz. recuerda el nombre del gran compositor francés en cuyo homenaje se va a Claro que organizar sí. este Me corrige concierto. otra vez, doctor Fernando. Claude Debussy. Claude, ¿Lo dije Claude, bien? Claude, Claude. Claude Claude, Debussy. Ah, muy bien. Debussy, Debussy, Claude Debussy. una especie Debussy. entre I U, Debussy. Ah, Debussy. Bueno, Y ahí voy Claude, aprendiendo. no Claude, sino Claude, Claude. Claude. Claude Debussy. Eso, Wow, bravo, doctor sí. Fernando. Pero es que tenemos al mejor profesor de francés. Sí, señor, esto en Medellín, recuérdenlo, en el Teatro Metropolitano de Medellín, mañana sábado 20 de agosto. En el caso de Bogotá, concierto de la Pacific and Power en el Teatro Colsubsidio, mañana sábado 20 de agosto, y en el Teatro Colón de Bogotá, el espectáculo para niños, El viaje de la Anaconda Dorada, el domingo. Y en Cali, mañana entonces. Perdón, no es mañana, es esta noche el concierto de Pipe Bueno en Cali, en Cantina La 15, es esta noche, viernes 19 de agosto,
Entonces, para que se programen nuestros oyentes en las principales ciudades del país. Por el momento, todo en Cultura en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 34 minutos.